Hola, buenas tardes. Yo soy Ileana Salmán de Online Música y Espectáculos. Nuestro invitado del día de hoy tiene claro su objetivo de convertirse en uno de los mejores exponentes de la música en México. Él escribe la letra y música de sus canciones y sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a Kike Mondragón. Hola, ¿cómo estás? Hola Eliana, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. ¿A qué edad te diste cuenta que te querías dedicar a la música? Híjole, mira, es una historia larga, pero yo creo que como tal podría ser como a los 20, como a los 20, 21. Sin embargo, fue una época en la que, pues no sé, estaba muy indeciso sobre muchas cosas, pero sí, o sea, yo tenía claro que quería dedicarme a eso, pero apenas hasta hace un año aproximadamente que fue que dije, pues ya no quiero pensar en hacer otra cosa y quiero dedicarme a full a la música. Fue que apenas, te digo, hace un año más o menos, me decidí ya por completo, me decidí por completo a ya sacar mis canciones y ver un proyecto, un futuro, sí, un proyecto a futuro ya a largo plazo. Excelente. A los 15 años compusiste tu primera canción. ¿De dónde surgió la inspiración? Sí, así es, pues mira, la realidad es que era una persona, o sea, la persona que me inspiró fue una amiga de mi hermana, ¿no? Entonces yo tengo una gemela, entonces es de la misma edad, esta amiga de mi hermana, y yo le compuse esta canción a ella. Fue, digamos, la primera persona de la que me enamoré. Entonces, pues de ahí salió la inspiración, un amor como muy juvenil, pero de esos muy bonitos y muy auténticos. Excelente. ¿Cómo se dio el inicio de tu carrera? ¿Cómo se dio el inicio? Pues como tal, mi carrera artística, te digo, tengo apenas desde julio, por ahí, donde decido ya comenzar a hacer un proyecto en serio. Y pues en cuanto tomo esta decisión de decir, ya voy a dedicarme a full en esto, agarro una pluma, un papel y me puse a componer como nunca. La realidad es que me puse a componer como nunca. Salieron como unas 14, 15 canciones en aproximadamente 2, 3 semanas, ¿no? Entonces, eso fue una locura. Ya como no tenía esa presión de, ah, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer de mi vida? ¿Para dónde voy? Ya tenía esa libertad. Ya tenía esa libertad de no sentirme culpable de estar agarrando una guitarra en mi casa y decir, puta, pues, puedo hacer algo más productivo, ¿no? Pero no, ya tenía esa libertad total. Y fue entonces que te digo que salieron todas esas rolas. Sí. ¿Fue durante la pandemia cuando comenzaste? Sí, exactamente. ¿De qué nos habla tu primer sencillo titulado Me dibujaste? ¿Nos puedes platicar un poco? Claro que sí, me dibujaste, pues es el inicio de mi carrera y habla de cómo a veces nos ven la cara, habla de un cuerno como tal, y cómo a veces nos ven la cara, ¿no? Nosotros creemos que va muy bien la relación, que el amor está fluyendo súper bien, pero pues de repente nos damos cuenta que no era así, ¿no? Entonces, prácticamente de eso trata el primer sencillo, que está pues en plataformas digitales y también en YouTube. Excelente. ¿Ese tema también es de tu autoría? Sí, también es mi autoría. Fue el primer tema que compuse, por lo tanto, pues ya de varios temas que tenía fue elegir uno. Yo dije, pues voy a elegir el primero que terminé de componer ya en esta etapa de decisión de dedicarme a esto. Entonces, sí, es el primero. ¿Dónde lo grabaste? ¿Dónde lo grabé? Lo grabé en un estudio. Fíjate, conocí a un. Ya conocía el estudio de Tres Kamikazes. Hace como 4 años más o menos los conocí, 4 o 5 años, pero todavía no estaba yo a full en esto. Entonces yo dije, ah, pues aquí está este estudio, me gusta mucho este sonido y cuando quiera grabar una canción voy a venir para acá. Entonces, pues ya tenía, te digo, yo el contacto, nada más fue cuestión de contactarlos de nuevo y me abrieron las puertas súper bien y pues no sé, la vibra ahí me encantó, el ambiente, cómo fluyó todo, y pues salió esta rola, y se llama el estudio Tres Kamikazes. Excelente. ¿Ya tienes video? Sí, el video ya está en YouTube, ya lo pueden ir a ver ahí, pues está muy padre y tiene un final inesperado. Excelente, para que vayan a verlo. ¿Dónde lo filmaron y quién lo dirige? Lo dirigió un amigo, igual que conocí, que se llama Rocky, me parece que se llama Rocky Productions, su casa productora. No recuerdo bien, pero esta persona se llama Rocky. Es bueno. Y se graba en casa de mi hermana. Ella vive en un lugar que se llama Santana Xilochingó. Es un bosque enorme, padrísimo. Su casa está increíble. Yo siempre dije, algún día voy a grabar aquí una rola. Incluso yo pensaba, mi primer video yo quiero que sea grabado aquí,
porque la zona es espectacular, el bosque, cómo me hace sentir, ahí salieron varias rolas, entonces pues fue fuente de inspiración para muchas cosas y pues nada, decidí que se grabara ahí y la verdad está muy padre, ahí se pueden ver algunas tomas, inclusive la primera toma en YouTube, ahí se ve desde arriba con un dron, se ve como todo el paisaje, entonces ahí pueden ver un poquito de lugar. Muy bien, ¿estás preparando ya un disco completo? Sí, como tal quiero un EP como unas 5 o 6 canciones, igual y 7, se puede colar una más por ahí. Este año teníamos presupuestado sacar 7 rolas este año, pero se redujo un poquito el tiempo y ahora van a ser 4 o 5 canciones, pero el EP estará terminado yo creo el próximo año, a principios de año y probablemente a finales de año ya esté el disco. Muy bien. ¿Con qué artista te gustaría realizar alguna colaboración? Híjole, mi sueño en este momento es con Camilo. A mí él se me hace un artistazo, se me hace una persona que proyecta algo que valoro muchísimo, que es como la autenticidad, ¿no? Él es un personaje muy único, no se quiere parecer a nadie, él es como es, y eso a mí me encanta. Entonces, junto con eso, se me hace que es un artista redondo, se me hace muy talentoso, compone increíble, canta increíble. Entonces, pues yo creo que él es mi sueño. Sí, sería un hit. Sí, ojalá algún día será. Sí, hablando un poco del estilo, ¿cómo definirías tu estilo musical? Mi estilo musical, pues mira, es un estilo pop que tiene algo de urbano, pero siempre me ha gustado mucho la música pop, incluso la música, no sé, la trova, eso fue lo primero con lo que empecé yo a escribir, a identificarme un poquito, y fue evolucionando un poquito el género en mi música, de ahí fue al rock un poquito, de ahí luego partió como a las baladas, al pop, luego al género urbano, entonces hay una mezcla interesante en la que, pues en las letras trato de buscar alguna profundidad, que esto es, te digo, de la trova, y pues mucha influencia del pop y del urbano, que es esta, pues como que esta música alegre, bailable, es que transmite como buena vibra. Entonces, podría decirte eso. Como tal, yo no quiero aferrarme a un género. Quiero que la gente me conozca como Quique Mondragón, ¿no? No la persona que hace música, ¿no? Es Quique Mondragón. Escuchas esto, ah, eso es Quique Mondragón, ¿no? Entonces, esa es mi tirada realmente. Sí, eso es lo importante, que tengas tu estilo bien definido. Sí, claro, totalmente. Sí. ¿Dónde te estarás presentando próximamente? Próximamente tenemos... Me parece que en junio estamos tratando de ver si podemos entrar al Lunario. Foro Tejedor va a ser primera semana de junio y a finales de junio estamos proyectando, te digo, esto de Lunario. Entonces, esas dos son las más cercanas. Excelente. ¿Qué proyectos tienes a futuro? Proyectos a futuro, pues, mira, a corto plazo, como te digo, viene una rola que se llama Olas de Alcohol, que saldrá igualmente en junio, que será mi segundo sencillo, ya está grabada, ya vamos a empezar con el video, y la verdad es que es una rola muy fresca, muy padre. Esto a corto plazo, estas otras 2, 3 canciones que salgan también en este año, y el próximo año, pues lo que sería el disco completo. La verdad es que mi ilusión y mi proyección como tal es tratar de llegar a las más personas posible. Mi idea es toda Latinoamérica y no sé, ¿por qué no después Europa, Asia y todo el mundo? Y seguramente así será, y aparte ahora con las redes sociales es mucho más fácil todo eso. Sí, así es, la verdad es que tenemos esa fortuna, los artistas de ahora, de si hacemos bien las cosas y tenemos constancia, pues ¿por qué no? Se puede lograr. Así es. Antes de dar por terminada la entrevista, si hay algo que te gustaría dar a conocer al público o invitarlos a que te sigan en tus redes sociales, adelante. Sí, claro, me pueden seguir en mis redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Twitter, me encuentran como Quique Mondragón Music, y pues vayan a escuchar mi canción en plataformas digitales, Me Dibujaste, y también pueden encontrar el video en YouTube. Próximamente estará Olas de Alcohol, también en plataformas digitales, así que no se lo pierdan. Excelente, muchísimas gracias por la entrevista, fue un gusto que nos acompañaras el día de hoy y esperamos tenerte de nueva cuenta aquí en Online Música y Espectáculos. Claro que sí, Ileana, muchas gracias a ti, les mando un abrazo y una papachúa. Gracias, bye bye. Bye bye.